Y en Nueva York, un artista dominicano enamorado del Caribe y de su tierra se convierte en un exponente del conocido pop art. Se lo presentaremos enseguida, aquí en Noticias y Más. En la ciudad de los rascacielos, donde hay una gran población hispana, ocurre un fenómeno artístico donde la nostalgia combinada con enorme talento hace que los artistas traspasen barreras para exponer sus más íntimos recuerdos de los países donde crecieron. Este es el caso de Herman Pérez, un pintor dominicano que vive enamorado del Caribe y Nueva York se ha convertido en un exponente del pop art. Ángela Millán nos los presenta. Son las noches azules y el ardiente sol lo que más resalta en la obra del artista dominicano Herman Pérez, identificado con la corriente del pop art neoyorquino. Yo tenía muy claro desde niño que para hacer algo nuevo había que trabajar con el sentimiento más profundo que tú trajeras como ser humano. Y ese sentimiento tenía que estar basado en quién eres, de dónde vienes, quiénes fueron tus abuelos. Y es que si este pintor en plena madurez de su arte ama algo con mucha pasión, es a la noche caribeña que lo inspira para crear y combinar elementos de las culturas africanas con las indigenistas, que fueron parte del entorno que lo vio nacer. Bueno, yo tengo todo el recuerdo dentro de mí, o sea, yo crecí en el Caribe y toda esa memoria está presente, yo diría ya en mis genes, o sea, ya eso sale naturalmente, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Y yo le decía una vez a un amigo, como no tengo el Caribe, lo pinto. Los amarillos de su pintura, el amor por Latinoamérica y los elementos netamente urbanos han sido una hermosa combinación que Pérez ha plasmado en su obra. Una obra que también muestra elementos sociales como este cuadro, que lo pintó durante la guerra del Golfo Pérsico. Yo sentía que la humanidad no era más que eso, como una manipulación total de los seres humanos, a tal nivel que una guerra transmitida por televisión podía destruir un país en segundos. Algo de ensoñación acompaña la pintura de Herman Pérez. Las ilusiones y las esperanzas hacen nido dentro de su obra. Yo espero que el mundo se vuelva una sola familia y que un niño que se esté muriendo en el África sea tan importante como uno que esté en un hospital de Nueva York. Bonito esfuerzo el de Herman.